Reconstitución de escena de uno de los crímenes más escabrosos conocidos en el último tiempo. Secuaces de Antares de la Luz narran cómo fueron los últimos minutos de vida del lactante asesinado. Además, Pablo Longueira muestra documento que prueba que sí votó en el plebiscito. Toda la polémica, estos y otros temas, hoy en Hora 20. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Hora 20, la revisión de las noticias en la red junto a la periodista Beatriz Sánchez. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Felipe, ¿tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Nos pueden ubicar en Facebook y también en el Twitter del programa, @Hora20LaRed. Ahí los esperamos. Y vamos a revisar las noticias. Partimos por lo que sucedió en la región de Valparaíso. Cansada de los malos tratos por parte de su pareja, una mujer en esta ciudad mató a su conviviente. El hombre, de 46 años, recibió 3 estocadas en su pecho. La autora confesa del delito, además, tiene problemas con el alcohol y las drogas. 3 estocadas bastaron para que Óscar Quevedo, de 46 años, falleciera al interior de su morada. La autora del delito fue detenida por carabineros en pleno centro de Valparaíso. Según antecedentes entregados por la policía local, la guardia de segunda comisaría se percató que desde un inmueble cercano a la unidad salía un hombre solicitando auxilio. Al salir en su ayuda, se percataron que el hombre presentaba heridas en la zona torácica, perdiendo el conocimiento en el lugar. Posterior a eso, fue trasladado al hospital Carlos Van Buren. Tanto la víctima como la autora del delito presentaban antecedentes por distintos delitos. Ambos se encontraban ingiriendo licor y droga en el interior de su domicilio. Y a raíz de una discusión, ella se habría defendido, lo que manifiesta, lo que informó a su abogado defensor, y habría cometido esta agresión. La víctima, el fallecido, presenta 2 órdenes de aprehensión pendiente y tenía antecedentes por hurto y robo, y la imputada presenta 24 detenciones por diferentes delitos, ninguna con antecedentes, perdón, con causa pendiente. Mayori López, de 24 años, al momento de su detención se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas. En la audiencia realizada este lunes, la autora del delito confesó que sufría de malos tratos por parte de su pareja y que todo lo que hizo fue legítima defensa, testimonio que la fiscalía aún pone en duda. La legítima defensa es, valga la redundancia, la tesis que da la defensa respecto de las razones por las que se habría cometido este parricidio. El tribunal ha estimado que no existen hoy día elementos para dar por acreditada la legítima defensa y por lo tanto esa tesis ha sido desechada por ahora por parte del tribunal. De ser comprobada su absoluta responsabilidad, López podría arriesgar una pena de hasta 5 años y un día. Este lunes la Policía de Investigaciones concurrió al fondo Los Culenes de Coyihuay, en la región de Valparaíso, donde el pasado 23 de noviembre fue incinerada una guagua de 3 días de nacido, esto como parte de un rito de la secta que dirigía Ramón Castillo Gaete, más conocido como Antares de la Luz. A primera hora de este lunes, nuevamente en el fondo Los Culenes, fue visitado por 2 de los ex participantes de la secta de Coyihuay en Valparaíso, David Pastén Rojas y Pablo Ondurraga Atria, ambos de 30 años e imputados por el delito de homicidio calificado, concurrieron a este lugar en compañía de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, el Servicio Médico Legal y la Fiscalía de Quilpué, todo con el fin de reconstituir lo ocurrido ese 23 de noviembre. La diligencia encabezada por el fiscal Carlos Parra tiene como fin recabar más antecedentes de lo ocurrido y así poder hacer una evaluación preliminar. Además, afirmó que no descarta que existan nuevos formalizados en el hecho. Dentro de la jornada de investigaciones se pudo encontrar el cuchillo que los integrantes de la secta utilizaron ese día para sacrificar al recién nacido. El arma blanca fue escondida a unos 6 kilómetros del lugar, orden expresada por Ramón Castillo Gaete antes de suicidarse en la ciudad del Cusco. Un caso que se divide en 3 fuentes, donde el sacrificio es investigado por la Fiscalía de Quilpué, mientras que el tráfico de ayahuasca es investigado en Santiago por el persecutor Patricio Rosas. Y por otro lado, la muerte del líder de la secta en el Cusco, Perú, donde aún su cuerpo no es retirado por su familia. Un hombre de 35 años se fugó desde un cuartel de la Policía de Investigaciones ubicado en la comuna de Pudahuel. Ojo, no estamos dando una noticia atrasada de hace 3 semanas que pasó en Lo Prado. Esta es otra vez. El prófugo tiene antecedentes penales, entre ellos una investigación debido a un crimen que es indagado por la Brigada de Homicidios de Talca. Como César Méndez Rebeco, fue identificado el sujeto que durante la tarde de este domingo se fugó desde el interior de la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel, tras ser detenido la semana pasada, luego que fuera investigado por la Brigada de Homicidios de Talca. El hecho se dio a conocer durante este lunes, pero los antecedentes de la fuga no se conocen. El lugar
pese a estar provisto de cámaras de seguridad y gran personal, ya ha dado de qué hablar luego que durante diciembre del año pasado 10 de sus funcionarios se vieran involucrados en supuestas vinculaciones con droga. Desde el interior de la PDI se limitaron a entregar un comunicado de prensa en donde manifiestan que el detenido solo estaba en tránsito desde la Vicrín de Pudahuel tras ser investigado por un homicidio en Licantén. Además, la policía informó que ya se abrió una investigación sumarial que es dirigida por el Departamento Quinto de la PDI, quienes tendrán que indagar sobre lo ocurrido al interior de la Vicrín Pudahuel. El hombre ya se había fugado desde el penal de Talca, dio muerte a otro sujeto el año 2009 debido a diversas heridas cortantes que le provocó, razón por la cual es considerado de alta peligrosidad. Es de no creer lo que está pasando al interior de estos cuarteles de la Policía de Investigaciones. Pasó hace unas 3 semanas, ¿te acuerdas, Felipe? Así en es. Lo Prado, ahora es Pudahuel. Y claro, leyendo por primera vez la noticia, aparecía en un portal, yo decía, ah, pero no, si esto sucedió hace como 3 semanas. No, no, es un segundo caso donde un detenido se escapa desde dentro de las celdas que hay al interior de una comisaría de la Policía de Investigaciones. Estamos hablando de algo que es bien particular, porque tiene que pasar varias barreras para poder salir. Algo pasa en esas comisarías, se dice que se está haciendo una investigación interna. De hecho, la misma fiscalía también le llamó la atención y acudió hasta el Departamento Quinto, el que investiga internamente a la Policía de Investigaciones para saber qué pasa. Si esto es realmente una casualidad, un descuido, una torpeza, una tontera u otra cosa. Personal de gendarmería frustró un ya diseñado plan de fuga en la cárcel de Valparaíso. Era planeado por reos del módulo 113. Tenían plano y armas de fuego para ese día. Fue la Oficina de Seguridad de Gendarmería la que tras meses de investigación frustró un detallado plan de fuga masiva que tenían diseñado los reos del módulo 113. Los efectivos policiales realizaron una inspección acuciosa donde hallaron planos de escape y un cargador de arma de fuego con 7 municiones. Se hizo un operativo de registro y allanamiento conforme a lo que decía del manejo de la información. En el módulo 113, en un sector determinado de un receptáculo de este módulo, encontramos al interior las especies que ustedes ya conocen. Lógicamente, este tipo de situaciones siempre tienen apoyo del exterior. En los planos encontrados estaban indicados los puntos de seguridad, la cantidad de centinelas y los horarios en que iban rotando. Además, en los papeles, los reos tenían presupuestado asesinar a 2 gendarmes para poder cumplir con su propósito, según indica la investigación. Es una información que nosotros estábamos manejando estratégicamente hace bastante tiempo, que en estos últimos meses, con esta nueva administración, buscamos mayores indicios hasta llegar a esta primera parte, que dice relación que en el módulo 113 encontramos un cargador de pistola de 9 milímetros con 7 municiones. Y además de un mapa que claramente da a conocer un intento o un plan de fuga. La Fiscalía de Valparaíso realizará una investigación al interior y en el exterior del recinto, debido a que no se descarta la posibilidad que exista colaboración desde afuera. También se informó que aún no se identifican a los reos que elaboraron el plan. El módulo 113 de la cárcel de Valparaíso alberga 250 reclusos que son considerados de mediana y alta complejidad. Y en Antofagasta, el Tribunal de Garantía dejó en prisión preventiva al presunto homicida de la escolar Kimberly Tavilo, de 16 años, que fue encontrada sin vida el pasado 22 de noviembre en unos roqueríos. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones pudo dar con el presunto autor del homicidio de Kimberly Tavilo, de 16 años. El sujeto fue identificado como DAMC, de 36 años de edad. El 8 de diciembre, donde a través de una interceptación telefónica pudimos obtener alguna información, la cual fue desarrollándose con el tiempo, siguiéndole diferentes antecedentes y recopilando diferente información de otras fuentes, hasta ya obtener un posible sospechoso. Según la investigación, el acusado conoció a la menor a comienzos del mes de noviembre del año 2012. Él se presentó frente a la menor con un nombre falso. Luego, el 21 del mismo mes, el imputado se volvió a encontrar con la víctima en la locomoción colectiva, para luego seguir a Kimberly cuando se bajó de la máquina
y luego interceptarla en las afueras del Colegio Providencia, donde la abordó y la obligó a acompañarlo. El sujeto se consiguió un automóvil y se llevó a la niña a un sector despoblado al nororiente de la ciudad. En ese lugar, y según indica la investigación, le habría realizado tocaciones y al ver la resistencia de la joven, utilizó el cordón del bolso de colegio de la víctima para estrangularla hasta provocarle la muerte. Kimberly Tavilo, de 16 años, era estudiante del Liceo A14 en el sector norte de Antofagasta. Sus amigos la describían como una excelente amiga y muy alegre, mientras que sus familiares aseguran que era muy extrovertida y le gustaba participar de los bailes religiosos de la zona. Su padre espera que el supuesto homicida obtenga la cadena perpetua calificada y sin beneficios. Que sea consciente que aquí no se trata de cualquier cosa. Y fue la vida de mi hija la que se fue, pero una pena que sea... Nunca va a haber ninguna pena que pueda llenar esto, pero sí que sea una pena como corresponde. O sea, no espero 5 años y después que se porte bien y a los 3 lo tenemos otra vez en la calle y quizás cometiendo el mismo ilícito nuevamente, porque lo hacen, lo repiten, y después otra familia va a estar en este tribunal y otra vez otro alegato, otra formalización. Entonces espero que sea una condena que corresponde y que esté acorde al crimen que se cometió. Ahora el Tribunal de Garantía de Antofagasta dio como plazo 90 días para que se realice la investigación. Mientras tanto, el acusado permanecerá tras las rejas. Este lunes comenzó el juicio oral contra quien se indica es el abusador de una niña de 1 año y 6 meses. El hecho habría ocurrido en noviembre del año 2011. Tenía tan solo 1 año y 6 meses de edad hasta que su vida se vio truncada por la acción despiadada de un hombre. El responsable sería Felipe Pineda Centeno, de 28 años de edad, contra quien este lunes se inició el juicio oral. Es acusado de violar, abusar y golpear a la menor en la comuna de San Ramón. Además de los abusos, la golpeaba, según consta la denuncia, solo por placer, provocándole lesiones y fracturas que la derivaron en más de una oportunidad a diversos hospitales de la capital. Existen diversos antecedentes, en resumen, que arrojan después de esta larga investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, los cuales nos permiten, como servicio y también al Ministerio Público, tener la convicción de que efectivamente la participación de Felipe Pineda es una participación culpable en los hechos. El juicio oral contra Felipe consta de 27 testigos y 9 peritos, entre ellos declaraciones de detectives y familiares de la menor, que durante este lunes perdieron la calma al ver al hombre culpable de las agresiones. Me voy a hundir, pero me pido. ¿Qué le va a dar? Impotencia tener a un desgraciado tan cerca a mí y no poder hacerle nada como se lo hizo a la niña. Y una impotencia tan grande de tener a una persona que hizo tanto daño a una niña tan chica, que esté muy tranquilo, hasta se ríe cuando uno la mira. Tanto los querellantes como los familiares mantienen la confianza de que el hombre quede en la cárcel, en donde arriesga 29 años de reclusión por los delitos de lesiones graves, homicidio calificado y abuso sexual agravado contra la menor. Porque no deberían, ni siquiera deberían defenderlo. Deberían tener un abogado ahí sentado al lado de él porque no tiene derecho a él por todo el daño que hizo. Esta etapa judicial durará cerca de 2 semanas, por lo que se espera que el proceso avance durante estos días para concluir finalmente con una lectura de sentencia y que la familia espera que lo deje por mucho tiempo tras las rejas. Perdón, pero hay cosas que vemos en las noticias que de verdad uno diría, ojalá esto no se acerque a mí, ojalá esto no hubiese pasado nunca. El caso anterior que estábamos viendo, estamos hablando de una violación a una niñita de 1 año y 6 meses. O sea, es de verdad de no creer un caso como ese. Bueno, este último tiempo se ha visto un aumento considerable en el uso de armas de fogueo o de juguete entre asaltantes. Al no provocar daños, son de fácil acceso y las penas para quienes las portan son menores. Sus diseños son bien variados, muy similares a otras armas de fuego, por lo que logran ser intimidantes.
armas de juguete y armas de ruido. En rigor, no causan ningún daño en las personas al no tener la capacidad de disparar un proyectil, pero a simple vista cuesta distinguir. Son los artefactos que están de moda entre los delincuentes. Este último tiempo se ha visto varios asaltos en los que se utilizan este tipo de armas para intimidar y causar miedo. Las llamadas armas de fogueo solo causan ruido, pero sus sofisticados diseños son muy similares a los de cualquier tipo de arma de fuego. Solamente están hechas para disparar fogueos, que es una salva que solamente emite ruido. Por lo general son todas imitaciones de armas reales, copia exacta a cómo son, por ejemplo, un modelo Beretta, un modelo Glock, qué sé yo. Entonces son todas imitaciones casi 100% al original. Al no tener balas, basta solo con ser mayor de 18 años para poder adquirirlas. En cambio, el armamento con balas sí debe ser inscrito y el proceso para estas pasa por exámenes psicológicos bajo la supervisión de carabineros. Ennio Manguiola, presidente de la Asociación Gremial de Armaderías, Pesca y Camping de Chile, se mostró preocupado además por los diversos delitos que han afectado a los locales especializados de venta de armas. Una arista más grave en torno al uso de estas de forma ilícita. Estamos muy preocupados porque las últimas dos semanas han ocurrido 3 robos a 2 armerías diferentes y lamentablemente este fin de semana en una de ellas, aquí en pleno Paseo Bulnes, a 3 cuadras de la Alameda, ocurrió un alunizaje y robaron varias armas de esa armería. Y por un precio mucho menor, entre 2.000 y 10.000 pesos, se adquieren armas de plástico en distintas jugueterías y locales comerciales. Eso sí, algunas vienen con balines que pueden no resultar tan inofensivos si se disparan al rostro. En ambos casos, su uso entre los delincuentes logra intimidar y generar pánico en las personas con penas judiciales menores. Dependiendo las circunstancias, cómo lo hizo, lo que incurrió el delincuente, van a asignarle las penas correspondientes. Si esta situación se hace con un arma de fuego real, evidentemente pueden sumar o aumentar los grados en relación a la pena de un delito. Forma nota nueva de actuar entre los asaltantes, pero que este último tiempo causa preocupación, sobre todo porque muchas de las pistolas de fogueo son adulteradas o hechizas, y ahí sí son tipificadas como armas de fuego. Como varias de las más de 1.300 que se incautaron durante el primer trimestre de este año. El tema de seguro seguirá dando que hablar. Respecto a esta misma nota, Fernando Buskovich a través del Twitter entrega un dato que es bien interesante. Dice, no es tanto la moda, las usan ya que no pueden ser formalizados si los pillan, es tan solo por eso. O sea, si los pillan en el momento anterior al robo, por ejemplo, andan con un arma, pero es de juguete, entonces no puede ser formalizado y por ahí escapan, a no ser que la ocupen y ya se haya provocado el asalto. Hay un tema también, ¿eh? Tiene que ver con... Por eso muchos delincuentes últimamente, los asaltos a casa, sobre todo, el lugar habitado, no entran con ningún arma, ocupan las armas blancas que están en la casa. Entonces, al momento de escapar, obviamente dejan el arma ahí o la botan, en fin, pero ellos cuando son capturados eventualmente, ellos no tienen absolutamente nada. Y si llegasen a la casa en el momento en que está ingresando, el tipo no tiene absolutamente ningún arma. Echa la ley, echa la trampa, Beatriz, tú sabes. Bueno, el pasado 18 de marzo, Abraham Vázquez, de 18 años, murió en medio de una pelea callejera en Alto Hospicio. Recibió un disparo que le quitó la vida. A casi 2 meses de la tragedia, se logró dar con el paradero del autor de los disparos, y quien además era amigo de la víctima. Un caso que impactó a la localidad de Raúl Retin en Alto Hospicio. A plena luz del día, una pelea callejera le quitó la vida a Abraham Vázquez de tan solo 16 años. El menor, apodado como el Cizarro, al momento de repeler el hecho, recibió un disparo en su cabeza, muriendo instantáneamente. Desde ese hecho han pasado casi 2 meses y donde recién la madrugada de este lunes se pudo dar con el autor del disparo, identificado como Luis Lama Castellano, de 24 años, y quien era amigo del menor. El fallecido estaba en compañía del imputado, el que pasa detenido el día de hoy, y las pericias balísticas arrojaron de que el arma que había provocado la muerte, el proyectil balístico, era la misma arma que participó, digamos, el compañero. Es decir, el que provoca la muerte del menor es el mismo compañero que ese día que ocurren los hechos, digamos, efectuaban los disparos a otro menor de edad que se encuentra identificado. Está prófugo hasta el momento y se está buscando en calidad de testigo. Tras las primeras investigaciones se pensó que era parte de un ajuste de cuentas, pero tras los peritajes correspondientes se estableció que fue Lamas Castellanos quien propinó casualmente el disparo de corta distancia que terminó con la vida de su amigo.
El día de los hechos se encontraron alrededor de 18 evidencias balísticas y con un total aproximado entre la evidencia balística del hecho que había ocurrido anteriormente y las recuperadas posteriormente en el vehículo, alrededor de 30 evidencias balísticas que permitieron periciarla y comprobar la participación del imputado en el delito. El amigo del Cizarro de Iquique fue detenido y pasado a control de detención para luego ser formalizado por la justicia. Bueno, se conoció el fallo final de un caso que se viene discutiendo en la justicia hace tanto tiempo. Estamos hablando del caso Eurolatina. En los últimos días nos enteramos que la justicia dictaminó en contra de los estafadores, dueños de esta financiera Eurolatina. La defensa de los deudores pedirá un aumento del embargo dentro de un tema que lleva años de trámite e investigación y tiene a decenas de personas afectadas que perdieron incluso sus casas. Y justamente para conversar acerca de este tema, está con nosotros acá en el estudio de Hora 20, María Elena Huaquipán, por supuesto una de las estafadas de Eurolatina, de hecho la principal afectada, la que se dio a conocer de alguna manera el caso. Muchísimas gracias, María Elena, por estar con nosotros y con los abogados Jorge Rojas y Manuel Ibarra. Muchísimas gracias a ambos por estar acá con nosotros. Bueno, el año 1993, María Elena, por Dios que ha pasado tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Quizás yo hoy día podría decirle que la justicia ha dejado de ser justicia, pero también puedo decirle que valió la pena la lucha, una lucha intensa. Sufrimos un calvario tremendo, murió mucha gente y creo que, no es que crea, mi convicción directamente, porque yo soy la primera estafada por estas prestamistas informales, como yo le llamo, el imperio informal de la usura. Mucha gente murió en la indigencia. Sí. Murieron en la pobreza total, desalojados de su casa, en calidad de paquete de basura, como digo yo. Pero nosotros los organizamos y empezamos a luchar, quizás con pellejerías, con precaria manera de hacerlo a la manera mía, porque a mí nadie me ha elegido para que yo represente al pueblo. Pero yo tengo un corazón bien grande en que he podido defender a mucha gente porque me nace en el alma. No tan solo los estafados por Eurolatina, mucha gente. Aquí hoy en día tenemos Eurolatina, los Queñes, que es de las cónyuges de los Elgueta, Hipocapitales, que es de las cónyuges de los Elgueta. No tan solo esas empresas, tenemos Leasing Chile, Transas Securitizadoras, que son otro tipo de empresas que también despojan a la gente de su propiedades. María Elena, aprovechando que están abogados acá, que los acompañaron en este proceso, a mí me gustaría que recordáramos un poco, y lo hiciéramos breve, porque esto tiene tanta historia, que creo podríamos estar toda la noche hablando de lo que pasó con Eurolatina. Me gustaría que nos explicaran qué pasó del año 93, cómo se estafó a estas personas y por qué el que haya justicia hoy día se demoró tanto tiempo. Bueno, primero que nada, como ustedes dicen, este caso empezó el año 93, pero un periodo, ¿cierto?, de statu quo, de muerta, porque las causas estaban archivadas en la Corporación de Asistencia Judicial y cuando yo hice la práctica en esa oportunidad, me dijeron de que... Yo les pregunté qué pasaba con estas causas de Eurolatina y me contestaron de que los representantes de dicha empresa no eran habidos, o sea, que la policía no los encontraba. En el año 2000, llega una cliente a mi oficina y... Como yo ya había o tenía conocimiento de estas causas, tratamos, ¿cierto?, de hacer revivir una causa que aparentemente estaba muerta. Y de ahí se contacta con la señora María Elena Huaquipán, que ya ella tenía una agrupación, se logró la obtención de un ministro en visita y empezamos a avanzar. ¿Por qué se demoró tanto? Porque estábamos en el sistema antiguo. No es el procedimiento actual donde las causas duran 2 años. Y este sistema estaba con un ministro en visita donde en un principio eran 600 denuncias y querellas. Posteriormente esas denuncias no fueron respaldadas por querellas porque lamentablemente muchos colegas nuestros no creían en esta causa de que aquí se había cometido usura y estafa. El estudio en el cual yo trabajo, ¿cierto?, creímos en esta gente, analizamos la ley detenidamente y no podíamos entender cómo una persona que solicitaba un crédito de 2 millones de pesos estaba debiendo 30. Algo estaba mal en el sistema. Y nos dimos cuenta que, claro, si bien es cierto hay una ley que rige las operaciones de crédito de dinero, pero esa ley normalmente abusan, tal como dice acá el Felipe, echa la ley, echa la trampa. Normalmente acá en Chile dicen, no, si está todo autorizado, está facultado, pero
hay personas que se encargan, ¿cierto?, de burlar la ley. Y este caso concreto era burlar la ley de operaciones de crédito de dinero, de inducir a la gente de escasos recursos. Que le quiero preguntar a Marilena eso mismo. ¿Cómo operaban ellos? ¿Cómo es que una persona, ustedes pedían 2 millones y terminaban perdiendo la casa completa porque debían 30, 40 millones de pesos? Ya, los prestamistas le prestaban plata a gente jubilada, cesante, no importaba si trabajaban o no. Lo importante era que tuvieran una casa propia. Yo pedí 2.800.000, terminé pagando 13 millones y con la agonía en tres oportunidades de perderlo todo. Pero yo tenía otros bienes. Terminé perdiéndolo todo, pero salvé una casa. Pero eso me dio la fuerza para representar a ese montón de ancianos, a ese montón de gente analfabeta. ¿Cuántos son los afectados por Eurolatina? Logramos 600, como dicen aquí nuestros abogados, entre querellas y denuncias. Se fue desactivando porque lamentablemente tuvimos buenos ministros, pero también pésimos ministros como el señor Juan Cristóbal Mera, que él fue desactivando uno a uno. Y hoy en día tenemos en este momento el problema, que así como hubieron abogados que salieron para la televisión, legisladores para la televisión, y abandonaron, dejándome a mí con toda el montón de gente, y a nuestros abogados, don Manuel Ibarra y don Jorge, en que la gente no tenemos los medios económicos para pagar, porque resulta que los usureros contrataron el estudio de Luis Ortiz Quiroga, Salia Snick, Bataglia, la señora Paola Vial. ¿Cómo nosotros vamos a tener plata para ir a competir con esos abogados de plaza? No teníamos plata. Perdón, para ¿y nada. ¿Y eso provocó que el caso se fuera estirando, estirando, estirando? Estirando en el tiempo, pasaron tres gobiernos, toqué muchas puertas, porque a mí me tocó andar en la calle con la gente al hombro, a mí me tocó. Toqué muchas puertas en el gobierno del señor Frey, el señor Lago, la señora Bachelet. Nadie escuchaba, si parece que los que gobernaban eran sordos. Yo por eso hoy agradezco al gobierno del señor Piñera. Agradezco por la valentía del ministro Cornelio Villarruel, por el señor presidente de la Suprema, señor Rubén Ballestero, porque él hoy dirige el Poder Judicial. Y le doy las gracias y gracias por permitirme aquí. Y gracias al cuarto poder del Estado de Chile, porque el día que pueda yo voy a luchar para que ustedes sean el cuarto poder de Chile. Agradecida a toda la prensa. Jorge, ¿cuál es la pena hoy día para los dueños de Eurolatina? Y de alguna manera, ¿se puede resarcir lo que pasó a estas personas que terminaron sin su casa o que perdieron todo? ¿Alguien les puede devolver lo que perdieron? Perfecto. Bueno, en ese sentido es indudable que nada puede reparar los daños, el sufrimiento que ha sufrido toda esta gente. Estamos en presencia de una situación que se prolongó por más de 20 años, donde la gente realmente tiritaba cuando tocaban la puerta. No sabían si era un receptor, no sabían si iban a desalojarlo, no sabían si, frente a qué cosas se podían enfrentar en esos momentos. Afortunadamente, después de 20 años, hemos tenido una sentencia que es histórica y yo creo que el tiempo va a dar, va a darme la razón en lo que estamos sosteniendo. ¿Por qué? Porque efectivamente, con el paso del tiempo, vamos a recién a comenzar a dimensionar los efectos que esta sentencia va a tener. Ya en distintas oportunidades he tenido la posibilidad de conversar con otros colegas y las interpretaciones para esto efectivamente dan para todo. En relación a su pregunta, tengo que señalarle que efectivamente la Corte Suprema ha condenado a la pena efectiva de 5 años y un día a los representantes de esta empresa informal. O sea, ¿estarán presos? Van a estar presos y el único tiempo que efectivamente podría abonársele fue aquel que permanecieron privados de libertad en un inicio de este juicio. En cuanto a los resarcimientos de perjuicios, si bien he señalado ya que es imposible que se repare, no existe el dinero, no existen las situaciones que logre efectivamente reparar el daño que se le causó a familias. No estamos hablando solamente de 600 personas, son 600 familias que estuvieron durante 20 años sufriendo este calvario. Debemos señalar que efectivamente la Corte Suprema ha establecido una indemnización a título de daño moral ascendiente a 5 millones de pesos para cada una de estas víctimas, que son aproximadamente 223 las personas que serían beneficiadas con esto. Además, se ha ordenado por este excelentísimo tribunal la restitución de las propiedades que fueron rematadas, y en aquellos casos donde resulte imposible recuperar esa propiedad, efectivamente Eurolatina tendrá que accionar y generar las vías suficientes y necesarias para, en primer lugar, como digo, recuperar esta propiedad y en el caso de que sea imposible, pagar el precio de esa propiedad a la fecha del día de hoy.
Bueno, Jorge, Manuel, abogados, muchas gracias por acompañarnos hoy día. María Elena, también. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, hace pocos instantes el Servicio Electoral emitió un segundo comunicado explicando el error de la información que recibió y que dio a conocer ayer en un programa de televisión el periodista Fernando Paulsen, en el sentido que el candidato presidencial de la UDI, Paulo Longueira, se había inscrito en los registros electorales el año 1989, por lo que obviamente no podía haber votado en el plebiscito de 1988. Hoy, a través de Twitter, el periodista de televisión y de ADN Radio Chile se disculpó con el candidato del gremialismo. Estupefacto quedó Pablo Longueira cuando en plena entrevista en el programa Tolerancia Cero el pasado domingo, el periodista Fernando Paulsen lo increpó respecto de su participación en el plebiscito de 1988. Argumentó que era imposible que hubiese votado por el sí en aquella ocasión, pues su inscripción electoral databa de 1989. Longueira perdió el habla, se le desfiguró la cara y no fue capaz de asegurar si había o no participado en la elección más importante de nuestro país en los últimos 50 años. Si hubiera dicho que no voté, diría que no voté. Ahora me confundiste si voté o no. No voy a mentir si voté o no voté. No voy a faltar a la verdad. No recuerdo no haber votado ese día. Fue el confuso mensaje luego de la pregunta de Paulsen. Siempre pensé que debía una explicación sobre el único aspecto de su vida en el cual él no había hecho un acto de osadía público, que era juzgar lo que había pasado en la dictadura. Y cuando veo que él aparece en un documento oficial del CERVEL, inscribiéndose al año siguiente del plebiscito, yo pensé, te juro, lo pensé genuinamente, esta es la explicación que yo estaba esperando. El entrevistador se respaldó con datos entregados por el Servicio Electoral que registraban como fecha de inscripción del candidato de la UDI el 15 de junio de 1989. El tema fue tan potente que muchos, incluso los opositores, prefirieron hasta restarse de la polémica y hablar solo lo justo. El candidato tendrá que aclarar sus dichos, ¿no es cierto? Yo lo vi igual que tú, me sorprendió igual que tú. No tengo opinión, no sé cuál es la circunstancia ni la situación, espero que el ministro aclare esta situación, pero no tengo una opinión respecto de una pregunta de esa magnitud, él tendrá que aclarar esa situación. Con la llegada del lunes y rápidamente, Longueira se defendió, aunque con la credibilidad ya bastante estropeada, y aclaró que su inscripción efectivamente databa de 1987, y la fecha entregada por Paulsen correspondía al primer traslado. Una confusión que además aparece avalada por el CERVEL y firmada en ambos casos por la directora del servicio. Paulsen aseguró que no tiene problemas en pedir perdón al candidato, pero exige que se aclare la doble información entregada por el Servicio Electoral. Yo no tengo ningún problema en pedirle disculpas a Pablo Longueira si yo creí una información de un documento oficial de una institución de la República y por eso eventualmente le afecté la imagen. No tengo ningún problema, pero para eso me tienen que decir cuál de las dos informaciones firmadas por la misma persona respecto de la misma conducta es la correcta. La Alianza defendió a Longueira y aseguró que exigirán una investigación en el CERVEL para aclarar lo ocurrido. Y el Servicio Electoral así lo ha ratificado hoy día, en términos clarísimos, que Pablo Longueira está inscrito en los registros electorales desde el 26 de noviembre de 1987. Sí sé que votó, lo acaba de confirmar don Patricio Melero, y tenía su inscripción vigente. Simplemente parece que hubo una mala información por parte de los periodistas que lo entrevistaban. Pablo Longueira estuvo inscrito antes de del plebiscito del año 88, y yo creo que ese es el punto. Y claramente, insisto, festinar con él no corresponde. Aquí claramente el CERVEL se equivocó y entregó una mala información, y el CERVEL tendrá que darle la respuesta a ustedes. El fuerte encontrón que aún arde en las redes sociales finalizó con información por parte del CERVEL que aún no se entiende, disculpas por parte de Paulsen y exigencias al servicio, y la credibilidad del nuevo candidato presidencial de la UDI dañada por lo que muchos adherentes al candidato vieron como un ataque malintencionado, mientras que el conductor de televisión describió como el planteamiento de una duda periodística que ahora el CERVEL deberá aclarar.
Bueno, el CERVEL ya lo aclaró y Fernando Paulsen en su cuenta de Twitter dijo: por cierto, pido mil disculpas por mal rato hecho pasar a Pablo Longueira por creer info oficial del CERVEL. Eso fue en horas de la tarde y, como comentábamos, el CERVEL emitió dos comunicados. Uno, donde hace referencia directa, Beatriz, a Fernando Paulsen. El segundo, que apareció hace poco rato, ya no lo nombra porque claramente hay un error por parte del Servicio Electoral. Sí, tengo en mi poder el comunicado último del CERVEL que dice lo siguiente: lamentan la situación generada a partir de los errores en la información relativa a las primeras inscripciones electorales de 15 personas. El CERVEL informa que la directora subrogante, Elizabeth Cabrera Burgos, ha dispuesto la realización de una investigación sumaria para establecer las responsabilidades que correspondan. Es importante, dice el comunicado del CERVEL, destacar que el Servicio Electoral envió la información al solicitante, don Leonardo Osorio Briceño, el 21 de enero pasado, de acuerdo a lo decidido por el Consejo para la Transparencia el 9 de enero del año en curso, cuando se habían solicitado efectivamente esas fechas. Perdón, una pequeña interrupción, porque esta persona, que se llama Leonardo Osorio Briceño, solicitó esta información al CERVEL y el CERVEL le dijo no. Y él apeló al Consejo de Transparencia y el Consejo de Transparencia obligó al CERVEL a entregar la información que entregó ayer y que le preguntó Fernando Paulsen a Pablo Longueira. El CERVEL ya emitió un certificado, dice textual el comunicado, a los señores José Antonio Gómez y Pablo Longueira con la información correcta sobre sus primeras inscripciones, porque había error con Pablo Longueira y también con José Antonio Gómez. El mismo documento será emitido a la señora Jimena Rincón el día martes 7 de mayo del 2013. Este es el segundo comunicado del CERVEL que señala que la última fecha que se le entregó a Pablo Longueira es la correcta, la anterior no era correcta y están haciendo una investigación interna de por qué hubo esta confusión de fechas en dos comunicados que fueron oficiales del CERVEL. Bueno, es parte de lo que está pasando, parte de la discusión de lo que veíamos en la nota. Nos acompaña en el estudio Alejandro Guillé, hoy día candidato a senador, periodista que nos acompañó aquí en Hora 20, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Alejandro. Muy bien, pero no sé mi estatus a esta altura, porque como todo esto cambia todos los días, felizmente parece que para bien. No sé, ya vamos a estar hablando de las primarias. De la semana pasada. ¿Qué lectura haces tú de lo que pasó hoy día con esto de Fernando Paulsen, de Pablo Longueira y el CERVEL con dos comunicados que decían cosas distintas? Bueno, hay varias cosas que preocupan. Primero, el CERVEL negaba información que es de acceso público, no hay por qué negarla. Segundo, el tribunal la obliga. El CERVEL entrega mal información, o sea, el nivel de ineptitud se más o menos correlaciona con la falta de voluntad de entregar información y que no sé por qué la consideran secreto de Estado, cuando debería estar absolutamente disponible. Y además, en la primera declaración me parece mala leche, porque poco menos que responsabiliza a Fernando Paulsen diciendo que esa información no se la dimos a Paulsen. Así es. Se la dimos a otro señor, como si eso cambiara el hecho que se equivocaron al entregar una información oficial que primero habían negado entregar. Que dicho sea de paso, Fernando Paulsen nunca dice que la información la había pedido él. Él habla de una investigación y que le hacen llegar. Exactamente. Y que él obviamente la utiliza porque además tiene un timbre de la directora subrogante, el CERVEL. Ahora estamos claros que tenemos problemas con las cifras, con los datos y con las fuentes de información en Chile. Va a tener que hacer cirugía mayor ahí. Bueno, de hecho, hay varios ya en el Twitter que comentan algo como eso. Dicen, cuando el CERVEL entregue las cifras, entonces los datos respecto a las elecciones, ¿vamos a tener que pedir un rechequeo, una reconfirmación? Recordemos lo que fueron las últimas elecciones municipales con los nombres, pues, votando Salvador Allende. Y que, yo, o sea, hace rato que ahí hay errores graves. Tenemos problemas serios y va a ser necesario revisar todo esto, porque se están, por ejemplo, hay errores del INE, que ya se comentaron en su oportunidad. Ha habido errores hasta el cálculo del IPC, sí, ahora errores con la estimación de la pobreza en Chile, ahora ya ni siquiera el Servicio Electoral. ¿Cómo vas a una elección si no sabes ni siquiera cuántos chilenos somos? Y tampoco sabemos cuántos son los que están habilitados para votar, no saben cuándo se inscribió un candidato por primera vez. Es grave, Alejandro, evidentemente. Tú fuiste presidente del Colegio Periodista. Sí, señor. ¿Qué te parece, y aquí no es por defensa gremial, sino que para aclarar a mucha gente, sobre todo en Twitter, que sigue sin entender que acá no tiene que ver con si votó por el sí o votó por el no, si era dictadura o no era dictadura, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Desde el punto de vista periodístico, que el entonces secretario general de la UDI, candidato presidencial ahora, Pablo Longueira, que trabajó por el sí, que fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, designado por el general Pinochet, aparezca, por un dato oficial, inscrito un año después del plebiscito, periodísticamente hablando, ¿es atractivo? Digamos, el país no se va a caer por algo, pero depende del contexto en que se estaba hablando, sobre todo en su relación con el gobierno anterior.
porque tiene que ver con la dinámica de la conversación con Fernando Paulsen en el programa respecto al pasado y el futuro. Exacto, respecto a la consistencia de un candidato, porque si él dice que votó por alguien y resulta que no hay registro y dice todo lo contrario, Paulsen con toda razón, o el periodista que sea, le va a representar que hay una incoherencia. Y de un político, sobre todo si va a ser presidente de Chile o aspira a serlo, tendrá que tener coherencia. Así que hay que entender de qué se trata. Aquí no se cuestiona por quién votó o no votó. Y no, se trata de que estaba dando una versión que la información oficial del Estado de Chile está equivocada y, por lo tanto, el periodista le hizo una pregunta a partir de confiar en la información pública. ¿Cómo vamos? Ya no vamos a poder confiar en la información pública para ningún efecto. Alejandro Guillé, ¿qué pasó con las primarias? ¿Tú ibas a ir a primarias en la zona? ¿Van a ser primarias en definitiva para definir los candidatos de, cercanos a la Concertación, apoyados por la oposición en Antofagasta? O sea, yo creo que el principio de primaria debe aplicarse universalmente a todo el país. Esa es la idea. Los ciudadanos quieren que los candidatos vayan a primarias por varias razones. Espérame, un poquito antes de eso. Sí. ¿Y qué te pasó a ti? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te cayó la noticia cuando los partidos anuncian que no iba a haber primaria? Se me cruzó el fantasma de que la ciudadanía crea, yo que he postulado como candidato independiente, donde puse mi nombre a disposición, donde se formaron grupos de trabajo ya en varias ciudades del norte, donde hay comando, etcétera. Y donde a todos le hemos dicho que es una candidatura independiente, pero comprometida con una opción de cambio, y que vamos a ir en el bloque de la oposición, de repente apareces nombrado, puesto o sacado o en suspenso por una cúpula política, para nosotros era inadmisible, nos pone en una situación muy compleja de credibilidad ante el votante. Por eso que reaccionamos y nosotros dijimos primaria, hay que hacerla. Ahora, evidente que si no te sale candidato al camino, no puedes estar peleando contigo mismo. Pero por lo menos la voluntad está y sigue estando. Yo creo que va a ser saludable porque la ciudadanía quiere rescatar el hecho de que no sean las cúpulas las que nombren los candidatos, sino por último los simpatizantes, militantes y cercanos a los partidos políticos y todo chileno que se siente identificado y quiera participar. Parecía un logro, además durante 3 años se dijo que esa iba a ser la voluntad. Entonces nadie entendió y esto se produjo, yo diría, 48 horas antes del cierre del plazo, que uno empezó a darse cuenta que algo no funcionaba, que las directivas se estaban confundiendo y se cometió un error gravísimo. Felizmente, la propia presión de los candidatos presidenciales, porque todos los candidatos se alinearon, hay que admitirlo, y eso creo que es positivo para todos ellos. Y además, las propias bases se empezaron a revelar y a decir que iban a convocar elecciones. Entonces los dirigentes o los negociadores, no sé dónde estuvo el error, tuvieron que abrirse y primarias se van a hacer. Alejandro, por lo menos donde haya varios competidores. Quiero que te mantengas con nosotros, obviamente, por favor, porque tenemos todo el tiempo que quieras, en contacto con Andrés Velasco, candidato presidencial independiente, quien hoy finalmente oficializa mantenerse justamente y llegar a las primarias de la Concertación, primarias presidenciales. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Oye, Andrés, ¿qué tanto pesó lo que ocurre con la reacción que hubo en el mundo de la Concertación a propósito de tu, de alguna manera, advertencia respecto a que en una de esas no seguías las primarias y que ibas a llegar hasta noviembre? Todo el enredo, si se quiere, administrativo que implicaba que tú te tenías que bajar o que tú debías, de alguna manera, tener ciertos cambios administrativos para no llegar a las primarias de junio. Felipe, este no era ni un problema legal ni administrativo. Y la verdad que Alejandro Guillé lo dijo muy bien recién. Él es un candidato independiente que va en el bloque de la oposición, yo también. Y a los dos nos indigna que por secretaría una cúpula diga fulano puede competir, no puede competir, se hacen primarias, no se hacen primarias. Eso no es aceptable. Y por lo tanto yo di un paso adelante, levanté la voz y dije yo no estoy dispuesto a avalar esta mala práctica. Y como Alejandro decía, esto motivó que los otros candidatos también sacaran la voz y ahora todo indica que vamos a tener primarias y por lo tanto se ha dado un paso adelante, tardío, imperfecto, habría sido mejor que las primarias se hicieran bajo la ley, pero al menos vamos a tener primarias y yo creo que justamente es la indignación de la gente la que va a garantizar que los partidos no echen pie atrás una vez más. Andrés Velasco, usted fue súper duro en el momento que se enteró que no había primarias parlamentarias. Desde el bloque fueron bien duros con usted también cuando señaló que estaba evaluando si bajarse de estas primarias. ¿Usted se siente realmente parte de este pacto? Porque usted va a primarias con un grupo de personas y usted está dentro de ese pacto. ¿Usted se siente parte de ese pacto? Yo me siento parte de una tradición de centro izquierda en Chile. Yo trabajé en el comando del No, trabajé en el gobierno de Patricio Elwin
y me siento parte de una generación para quienes profundizar la democracia es muy importante. Y por eso me irrité tanto cuando vi mi propia coalición, que ha trabajado desde los 80 a la fecha para profundizar la democracia, diciendo no hay primarias, aquí los candidatos se ponen a dedo. Ahora, respecto de las críticas personales, creo que son propias de una política que la gente la tiene cabreada, la tiene harta. Y por eso yo no voy a responder, no voy a entrar ni en los dimes ni los diretes. Lo que hice fue levantar la voz respecto de un comportamiento inaceptable. Y afortunadamente parece que vamos en vías de que eso se corrija. Ahora, Andrés Velasco, ¿y usted qué piensa, sinceramente, en la Concertación? Y aquí hablo de las cúpulas de los partidos tradicionales que componen la Concertación. ¿Hay vocación realmente para primarias? ¿Hay vocación para cambiar el binominal cuando efectivamente cambia mucho lo que hoy día vemos en el Congreso? Yo hago un distingo entre dos cosas. Creo que en el votante de la oposición, entre la gente joven que quiere un cambio, hay mucha disposición para hacer cambios políticos. El problema es que las cúpulas están desconectadas de la gente en la calle y las cúpulas sacan cuentas y muchas veces las cuentas le sugieren que mejor es no menear demasiado el bote. Tú agarras a cualquier diputado o senador, le pones un micrófono y le preguntas, ¿quiere cambiar el binominal? Y te va a decir que sí. Pero cuando ese diputado o senador va camino a casa en el auto, va pensando, es un pésimo sistema, pero tan malo no puede ser, porque me eligió a mí, yo soy un espléndido parlamentario. Y esa inercia, ese cálculo chico, es el que ha impedido que por 20 años hagamos el cambio de fondo, por ejemplo, el cambio al binominal. Mi candidatura está jugada por hacer esos cambios y yo no tengo que preguntarle a ninguna cúpula, a ningún dirigente a la hora de opinar. Y doy con toda la fuerza mi opinión. Tenemos que hacer ese cambio y yo estoy comprometido con hacerlo. Andrés, tú nombraste que trabajaste en el Comando del No, que trabajaste en el gobierno del expresidente Patricio Aylwin, pero no nombraste que fuiste ministro de Hacienda, Michelle Bachelet. Porque estaba hablando de la historia antigua, no de la historia reciente, eso es muy sabido. Y a propósito de historias recientes, Andrés, cuando tú hablas que van a haber primarias, me refiero a convencionales, lo primero, ¿en qué distritos? Y lo segundo, ¿qué te parece la propuesta del senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, de extender la posibilidad que efectivamente hayan primarias parlamentarias legales? Me parece una buena idea. Yo no tengo complejos en reconocer las buenas ideas, vengan de donde vengan. Y si viene un senador de derecha y la idea es buena, aprovechémosla. Lo clave es tener buenas primarias transparentes y obviamente es mejor hacerlas bajo la ley que fuera de la ley. Bueno, Andrés, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Beatriz, y un abrazo a todos. Gracias, Andrés, que estés bien. Ahí estaba Andrés Velasco conversando con nosotros, solo para agregar un tema que tiene que ver con lo que estamos discutiendo ahora, y es que la CEP, el Centro de Estudios Públicos, que habitualmente publica encuestas, ya aclaró hoy día que no va a ser una encuesta previa a las primarias presidenciales. Dice que el ambiente no está como para hacer una encuesta seria y que dé resultados buenos, entonces se van a limitar a hacer encuestas, pero después del 30 de junio. Curioso, era entretenido saber qué pasaba la elección de primarias y saber qué decía una encuesta como eso. Seguimos con Alejandro Guillaca en el estudio. Alejandro, como tú eres de la casa, ¿nos esperas un ratito? Vamos a seguir conversando las primarias. Vamos a hacer una pausa. Y después en los Twitter que están, pero qué arde el Twitter, @hora20 de la red. Ya volvemos. Duras críticas a Andrés Velasco hizo el secretario general del Partido por la Democracia, Gonzalo Navarrete, luego que el candidato independiente dijera estar evaluando otras formas de competir aparte de las primarias, mientras desde Renovación Nacional concluyeron que ordenar a la Concertación a esta altura es casi imposible. Finalmente se disiparon las dudas. Temprano este lunes, el propio Andrés Velasco salió a aclarar los rumores que él mismo echó a andar la semana pasada. No se retira del pacto y será parte de las primarias del próximo 30 de junio en la oposición. Voy a participar en las primarias del 30 de junio. Hay mucha gente que está indignada. Hay gente que no aguanta más las malas prácticas. A ellos les quiero decir, no los voy a dejar solos. La decisión, eso sí, la tomó, dijo, no por la presión de los tecnicismos legales, sino porque la ciudadanía lo merece. Claro que aclaró, se dará el lujo de hacer todos los berrinches que sean necesarios, en alusión a las críticas de los partidos, con tal de que las cúpulas partidarias no sigan ensuciando la política. Para que en Chile tengamos una política distinta, una política mejor. Algunos, con soberbia, tildaron nuestra señal de, ustedes saben, un berrinche.
A ellos les quiero decir, nos vamos a permitir todos los berrinches que sean necesarios con tal de mejorar la política, con tal de que sean los ciudadanos los que en Chile tengan la voz y que esa voz no sea exclusivamente la de las cúpulas partidarias. Las reacciones al anuncio, por cierto, llegaron desde todos los sectores y nos hicieron esperar. Yo creo que hay un límite al infantilismo, hay un límite a la mala fe. Nuestra solidaridad no es con los presidentes de partido, como ya dije, son incorregibles, pero también creo que hay un límite. Que Andrés Velasco claramente se sentiría mucho más cómodo en las primarias de la Alianza que en las primarias de la oposición. El candidato independiente además insistió en lo vergonzoso de que no se llegara al acuerdo para las primarias parlamentarias, pero que la reciente postura de realizarlas, aunque sea fuera de la ley, será una lucha potente entre la vieja y la nueva política. Este es un cambio, y este cambio no ocurrió por casualidad. Este es un cambio que representa un triunfo de la nueva política respecto de la vieja política. Andrés Velasco agregó que ya no sirven declaraciones de presidentes de partidos diciendo que la política es para los políticos, sino que debe hacerse para la gente y que la oposición no resistirá otro fracaso de las futuras primarias parlamentarias, que según fechas tentativas debiera realizarse a fines del próximo mes de julio. Bueno, lo estábamos conversando recién con Alejandro Guillet. Tú, Alejandro, nos decías la impresión que tenías esa misma noche cuando supiste que no había primarias. En el caso puntual de la región de Antofagasta, por donde vas a postular como senador, ¿hay posibilidad de primarias? ¿Hay más competencia por los cupos o se han ido ordenando de alguna manera? Porque sabemos que algunos estaban en competencia, se han bajado, en fin. ¿Está definido eso? Yo diría que a nivel de diputados hay mucha competencia, porque son dos distritos, el de Antofagasta y el borde costero, con Taltal, qué sé yo, Mejillones, y está Calama, con todos los Pampa Salitrera, Tocopilla, bueno, San Pedro, Yagüe. Son 9 comunas, ¿no? Están divididos en 12 distritos. Hay mucho interés en participar a nivel de primaria y se está generando mucha, además, transversalidad. Es decir, yo tengo vínculos con varios de los candidatos que están en distintos lados. Mi problema es, más bien a esta altura, decir, mire, ¿sabe qué? Apoyo al que gane, porque si me meto en la cosa interna, termino más desordenando el cuadro. Además, yo soy independiente, eso supone, de alguna manera, tengo que estar abierto a todo. Y dentro de mi equipo también hay gente que adhiere a distintos candidatos presidenciales. Así que te obliga a ser muy prudente y cuidadoso con la sensibilidad de la gente que te apoya. Pero mucho interés a diputados. Y en senadores está bastante confuso porque, por ejemplo, el candidato de Renovación Nacional ha informado que no va a la reelección. Se queda solo un candidato a la UDI, que es un diputado que iría a candidato a senador, pero todavía no se sabe quién sería su par ni cómo lo nombrarían, porque RN estaría renunciando a llevar ese cupo, que piensa que lo va a ganar la UDI. Actualmente es Carlos Cantero, que es el senador Carlos Cantero, que además es una gran persona y muy amigo. Lo que no significa que uno no tenga diferencia, pero también hay un personaje muy interesante. Y en el caso de la Concertación, tampoco se sabe bien quiénes van a ser finalmente los candidatos, porque en el caso de la Democracia Cristiana podría nombrar a alguien independiente en ese cupo, pero yo no me puedo meter. Yo tengo mis hipótesis quiénes van a ser. Pero como yo no soy el que los designa, ni quiero hacerle ruido a los demás, yo lo único que digo, yo estoy disponible a ir a primaria si me lo piden. Y aún más, creo que sería sumamente bueno, porque además la gente tiene que entender por qué se insiste tanto. No es solo que la gente sienta que la ciudadanía empieza a empoderarse y le va arrebatando a las cúpulas la designación de candidatos. Que ya es un tema. Vamos a necesitar una campaña que sea muy unitaria dentro de la diversidad, donde los partidos se muevan mucho en función de sus candidatos, y cuando tú tienes primarias presidenciales y a más parlamentarias, hay más gente trabajando, entonces van a ser de mucho más prestigio, mucho más sólida, y se tiene que producir un debate programático. Estas van a ser las primeras elecciones de verdad programáticas desde el año 90. Van a ser las más importantes de todas, porque por primera vez hay gente cuestionando el modelo y otros van a salir a defender el modelo, y va a ser un debate, por lo tanto, muy sustancioso. Entonces es necesario, en un escenario de tanta expectativa de cambio por un sector, que se ordenen las expectativas y que los candidatos ofrezcan puntos claves en sus bases programáticas de reformas sustanciales, pero que al mismo tiempo den la solidez de la gobernabilidad. Entonces, ¿cómo combinas cambio con gobernabilidad? Y eso significa mucha unidad, buena leche, competencia abierta de programas, de ideas, y que realmente se tenga una gran mayoría para poder apoyar al que gane estas primarias, porque el país va a necesitar hacer cambios, pero para hacer cambios necesita mayorías. Ahora, Alejandro,
A propósito de lo que se planteaba sobre la posibilidad de algunas primarias convencionales, ¿no es verdad? Y como tú muy bien decías, en una de esas hay primarias en la circunscripción de la región de Antofagasta. ¿Qué fotografías te vas a sacar tú? ¿Vas a esperar que sea la primaria presidencial finalmente? Porque hay toda una discusión entre la Democracia Cristiana y el PPD y el PS. El presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, el fin de semana le pidió a los candidatos del PS y del PPD que no se sacaran fotografías con Michelle Bachelet. Y bueno, del PSPP le dicen que es una sinvergüenzura, una patudez, ¿no es verdad? Porque bueno, ellos tienen su candidato, Claudio Rego, nosotros tenemos el nuestro, dicen ellos, Michelle Bachelet. Bueno, tú te vas a sacar fotografías con José Antonio Gómez, que es el precandidato del Partido Radical Socialdemócrata. Tú eres independiente, pero vas por ese cupo. Te vas a sacar una foto con Andrés Velasco, que es independiente, con Michelle Bachelet. Mira, yo sé que siempre que hay campaña, cada candidato aspira a ir con el candidato presidencial que más lo arrope. Entonces, por ejemplo, ahí yo sé que hay gente de la DC o radicales o socialistas y PPD que quiere ir con Michelle Bachelet porque aparece el candidato mejor posicionado. Pero la verdad es que yo, modestamente, me siento suficientemente seguro a mí mismo para no necesitar padrino. Cuando uno de buena leche dice, mire, estoy disponible, voy a trabajar con el que gane, porque además creo que tiene que haber una coalición única y un programa compartido, no necesito padrino ni sombra. Yo me gano mis votitos por el propio esfuerzo de la gente que me cree y que está trabajando conmigo. O sea, eventualmente vas a esperar si es que se viene la foto, si es que te la piden. No, qué foto voy a sacarme, pero claro, voy a tratar de sacar una foto media antigua, que esté más remozada. Va a esperar una vez que se realice la primaria presidencial. Sí, señor. Yo creo que es que, como yo soy independiente, yo tengo a mi alrededor gente que son de todos los partidos. Y que eso lo voy a decir, sorpresa mía, por razones de amistad, no otro tipo, gente que incluso de la UDI me ha expresado su apoyo, porque fuéramos compañeros de curso en el liceo, que fuimos compañeros de curso en la universidad, que hemos sido grandes amigos. Entonces se produce, y debo admitir que puede ser una ventaja, una gran transversalidad. Y yo creo que eso es lo que se necesita hoy día, actuar más como una gran mayoría social y política, más que estar separando las partes. Entonces, bueno, yo creo que ese es un escenario para mí muy particular. Ahora yo he revisado los programas, a mí hay muchas cosas de José Antonio Gómez que me gustan. Yo creo que el país tiene que tomar una definición en materias constitucionales, en materia tributaria, se están planteando la nacionalización del agua, algunos incluso quieren una nueva política hacia el cobre en Chile, que son temas muy caros en el norte, reformas laborales, en fin, hay necesidad de un cambio y yo creo que se están planteando esas reformas. Pero debo admitir que en la medida que va avanzando la campaña, con un cierto grado de generalidad aún, todos los candidatos ya están hablando del cambio en la oposición. Y tanto es así que cuando aparece Pablo Longueira, y no me cabe duda, para tratar de reposicionar una UDI que estaba totalmente a la capa caída con la candidatura a Goldman y lo bajaron más por eso que por inquietudes éticas, también está diciendo que este país necesita un nuevo pacto. Hasta la derecha reconoce que el país necesita otro pacto social donde hablaba de crecimiento pero con inclusión. O sea, porque es tan evidente que el país necesita cambio, que eso le da el liderazgo, obviamente, yo espero, a los que realmente creen en el cambio y no a los que van a salir a salvar el modelo tratando de ceder algo para salvar alguna cosa, digamos. Alejandro Guillé, y la firme, ¿es muy difícil ser candidato independiente? Bueno, me pasa lo de Velasco también, porque tú no tienes máquina partidaria, tú te enfrentas y tienes que armarlo todo. Entonces yo fui a Antofagasta, ya antes venían unos amigos míos juntándose, los amigos traen a otros amigos, y a mí me ha sorprendido la transversalidad, porque yo tengo gente de todos los partidos políticos colaborando. Entonces, por eso que también yo tengo que ser prudente en mis expresiones. Entonces, lo que hago, cada vez que vamos a tomar una decisión importante, yo tengo mi idea, pero la tiro a conversar con los comandos, y de ahí sacamos una posición. Por ejemplo, cuando supimos los del primero de mayo, esa misma noche yo empecé a llamar a Antofagasta, a Calama, ahí en las ciudades del norte, a decir, chiquillo, tenemos este escenario, júntense el fin de semana, necesito orientación. Yo más o menos tengo esta opinión, pero se la voy a dar después a los comandos. Y ellos discutieron y coincidió bastante con la posición, porque es tan obvio la necesidad de primaria y que no aparezcan los candidatos designados por cúpulas, que es el comienzo de esta nueva democracia y del cambio que el país está pidiendo. Y ahora un tema que siempre es complejo. ¿Cuánto cuesta una campaña a senador por Antofagasta? No sé si has hecho los cálculos. Ay, ¿cómo vas a financiar tu campaña? Ya, tema complejo. Bueno, pedí un crédito, es que mis ahorros, y por ahora me la estoy batiendo con eso. Mucho colaborador. Yo tengo la ventaja que, como me conocen, para bien o para mal, perro conocido en el norte, no necesito ir a posicionarme.
y eso me permite además una campaña más bien de persona a persona. Entonces no pienso hacer una campaña cara tampoco, porque además, si uno lo conoce, yo no creo que haya que estar persuadiendo. Perdona, pero en estos casos los candidatos piden usted mismo un crédito, o sea, no hay un partido que te diga, mira, sí, yo te voy a poner tanto. No, después te llega gente, ya. O sea, a mí felizmente bastante pequeños empresarios, sobre todo, me han ofrecido colaboración, que no se ha concretado porque hay un tema de plazos, además. O sea, si esta cosa que pasó acá en el país es muy insólita. Los plazos legales son 3 meses. Entonces tú puedes pedir plata al final de la campaña. Pero aparecieron las primarias y hay un vacío. ¿Cómo recibes plata para ir a primarias? Que es muy caro, además. Que además igual es caro. Entonces, bueno, como cuando dice La Guardia, a punto y codo nomás. Alejandro. Pero ya está gente trabajando, eso me facilita toda la vida. Perdona, pero para cerrar, ¿se gastan muchos millones de pesos una candidatura a senadora? Sí, es caro, porque tú, por ejemplo, si te movilizas, necesitas contratar gente que te esté atendiendo el teléfono, y levantamos un Facebook, tú comprendes que llegan miles. Tengo un Facebook que un amigo me ayudó a montarlo, yo no sabía de esas cosas. Van más de 900.000, ¿cómo se llama?, entradas a distintos temas. Y además, entran miles de tuiteos, miles de cosas. Entonces, lo que hacemos es ir viendo estadísticas, las grandes preguntas y contestar, bastante genérico para los 5 o 6 grandes temas del día, porque te empieza a pillar la máquina. Después, por ejemplo, si tú viajas, necesitas transporte. Un grupo que te apoye. Si tú sales, por ejemplo, estuvimos en una feria, la Feria de las Pulgas, en Antofagasta, 4 horas con 45 minutos. Yo nunca había estado tanto rato hablando con gente, donde además te van planteando distintos problemas. Entonces ahí vienen los amigos, por ejemplo, el que es concejal, se te acerca y te dice, oye, yo me encargo de esto, deme los datos, qué sé yo, porque tú no puedes empezar ahora a resolver problemas porque además no tienes facultades. Pero la gente te busca con desesperación. La gente necesita parlamentarios, además empoderados, en fin. Es un aprendizaje soberbio, ¿no? Es fantástico, una experiencia única, de otro tipo, encuentro cercano, no sé cómo será, pero sí, es caro. En algún rato pues, hay que aceptar ayuda, porque solo así no. Cuando mi señora empieza a vender el refrigerador, y... no me van a aguantar. Ya, Alejandro, muchas gracias. Alejandro, suerte. Que esté muy bien. Gracias. Pausa, sí. Muy breve pausa y volvemos. Esto es Hora 20. Vamos a revisar, @hora20 en la red, ha estado súper activo el Twitter, no ha estado tan amigable, digámoslo de esa manera, a propósito de varios de los temas que hemos tocado, el caso Paulsen Longueira, la presencia de Alejandro, las primarias, en fin, sigue bien encendido en temas políticos. Fernando Chocair dice, qué buen negocio ser senador, diputado, presidente, etcétera. Cristian Bugueño comenta, si te hacen una acusación y no eres capaz de negarla, con seguridad es porque algo hay o sentiste que te pillaron en algo, se refiere a Longueira, pone más hashtag Longueira. Andrés Alegre dice, por fin voy a poder votar convencido por un candidato en esta región. Grande Alejandro, nos pone ahí en hora 20. Viviana González tiene otra opinión y dice que hombre más pesado, como buen comunista, parte de su opinión. Sus comunistas son re simpáticos. Pero hay de todas yo las opiniones. No conozco ni un comunista pesado. Yo conozco de simpático y pesado. Nada, no creo que tenga que ver con los partidos. Tengo mala suerte entonces. Dochita dice, con lo del CERVEL no necesitamos clonadores extranjeros, los tenemos en casa y miren que lo hacen re bien. Jacqueline Elizabeth dice, yo no creo que se equivocaron, deben haber recibido una llamada y cambiaron la fecha, aquí se hace todo con llamadas del jefe. Sigamos, Clary dice, se lo dejo al gobierno de derecha para que se lo entregara a los ricos, está claro para dónde juega el señor Velasco. Mandrágora dice, parece más honesto políticamente hablando reconocer que el binominal les conviene a ellos, ahora todos son demócratas binominales. Rosa Almarza, un saludo a don Alejandro Guillé, qué bueno que una persona decente vaya al Congreso, ojalá se le pegue a los sinvergüenzas. República Independiente de los Lagos dice, mayoría social y política, Alejandrito sabe. Alfredo Farías dice, hola, por favor inviten a Marcel Clot para hablar de algo de verdad importante, una asamblea constituyente. Eric Fernández agrega, Guillermo no ganará pues carece de discurso político, la supuesta simpatía no sirve, menos aún cuando no tiene ampolleta. Parte de lo que llega, @hora20 la red. Tenemos Twitter, sí, Carolina Valca dice, CERVEL una vergüenza. Diógenes, tienen que dar más espacio a las campañas más chicas y con menos recursos. A estas personas las vemos siempre en la TV. Nosotros hemos invitado a todos los candidatos. No todos han querido venir, pero Patolinsky. Y en su avatar está la fotografía de Pablo Longueira ayer cuando le hace la pregunta a Fernando Paul. Qué oportunismo, por Dios. Guillé 2014, un chileno común y corriente con valores al Congreso, dice.
Pato Medina. ¿Y cuál es la sorpresa? Si Allende todavía vota. Claro, según el servicio electoral, así es. Mario Aníbal Reyes. Hasta pronto, mi mentor, don Alejandro, dice. Fernando Chocair. Qué buen negocio ser senador, diputado, presidente, etcétera. Cristian Bugueño. Si te hacen una acusación y no eres capaz de negarla con seguridad, es porque algo hay o sentiste que te pillaron en algo más. A propósito de lo de Pablo Longueira, Francisco Pineda, ¿saben? No, eso no lo voy a leer. Por favor, qué ofensa. Rodrigo Fernández dice, no contesto cuando valora campaña senador por Antofagasta, otro político al ruedo. Como si dijo. Lo que pasa es que no tiene el cálculo final, pero él explicó más o menos en lo que se gasta. Daniel Tesser, Mario Aníbal dice, perdón, Daniel Tesser dice, es lógico, si todos van, la gente elige y los dos mejores pasan, sí o sí a la segunda vuelta habría más debate y programa. E. Barriet dice, ¿habrán doble inscripción? ¿Habrán votado dos veces? ¿Cuántos casos más habrán? Dice E. Barriet. Bueno, vamos con lo siguiente. El Ministerio de Justicia y el Servicio del Registro Civil presentaron los nuevos documentos de identificación. El pasaporte y la cédula de identidad serán electrónicos y estarán disponibles a partir de septiembre de este año. Mayor certeza, precisión y seguridad son parte de las ventajas de los nuevos documentos del Registro Civil e Identificación que se podrán adquirir a contar de septiembre de este año. El nuevo pasaporte y la nueva cédula de identidad son electrónicos y pretenden fortalecer la verificación e identidad automática de las personas. La nueva cédula de identidad tiene un conjunto de medidas adicionales, 10 medidas adicionales a las que tiene nuestra actual cédula, y el pasaporte va a tener 27 medidas de seguridad adicionales impidiendo que se falsifique, que se adultere y por lo tanto haciendo mucho más seguras las transacciones. El nuevo carnet de identidad está fabricado en policarbonato y al igual que el pasaporte cuenta con un microchip que además de almacenar información permite la inviolabilidad de los antecedentes personales. Con el chip más una serie de medidas adicionales, algunas que son visibles a simple vista, los mismos contrastes de colores, todo esto responde a un diseño de medidas de seguridad para que las células no puedan ser falsificables ni tampoco se pueda permitir la suplantación de personas. La foto de ambos documentos está impresa a láser y en blanco y negro. Las huellas dactilares, así como la fotografía a color y los datos del titular, están contenidos en el microchip, el que contiene información pública y también de acceso restringido. Con esto, el país se ajusta a estándares de seguridad internacionales que se coordinan para participar de la interoperabilidad mundial. Si bien estos nuevos documentos electrónicos estarán disponibles desde septiembre, el cambio no es obligatorio hasta que caduquen la cédula o el pasaporte actual o hasta que sea necesario reponer alguno de ellos. Esta nueva cédula, por cierto, va a entrar en vigencia a contar del 2 de septiembre. Sin embargo, si usted tiene su cédula vigente, su pasaporte vigente, esa cédula o ese pasaporte de todas maneras le sirve. Son más de 50 los países del mundo que utilizan este tipo de pasaporte electrónico. Los que se entregarán en Chile son fabricados en Holanda y el cambio para los usuarios no contempla alza alguna en el costo actual del trámite. Y el gobierno, digo, promulgó la ley que permite crear empresas en tan solo un día y a través de Internet. La iniciativa busca terminar con la larga lista de trámites que deben realizar los emprendedores para constituirse como empresa y abaratar considerablemente los costos, por ejemplo. Para hacerlo, los socios deberán tener firma electrónica. Para nadie es secreto que crear una empresa en Chile es engorroso y caro. Solo en conceptos de papeleo, los emprendedores se demoran mínimo 8 días en constituirse y gastan entre 300 y 400 mil pesos. Sin embargo, esta traba en la que muchos reconocen quedarse puede desaparecer. Hace algunos días se promulgó la ley que permite crear una empresa en tan solo un día. A través del portal de Internet alojado en la página del Ministerio de Economía, los emprendedores podrán ahorrar tiempo y dinero. En promedio, en toda esa tramitación te demoras mínimo 8 días, y, como dije, y además los costos equivalen como a 350 mil, 400 mil pesos, dependiendo del tipo de empresa. Con esta iniciativa se podrá crear, modificar, deshacer y una serie de otros trámites que solo requerirán la firma electrónica de los socios. Si no se posee, deberán solicitarla en uno de los 5 prestadores de la firma electrónica acreditados por la Subsecretaría de Economía. En Chile se calculan en 670.000 las empresas constituidas como personas naturales. Con la entrada en vigencia de esta ley, podrán darle sustento jurídico a su emprendimiento. Lo mismo pasa con los más de 370.000 empresarios informales, quienes al constituirse como empresa podrán acceder a los beneficios de desarrollo y promoción.
A pesar del gran avance que significa este paso, hay quienes sostienen que constituye solo un buen comienzo para mejorar las políticas públicas de emprendimiento. Esto no comienza ni se termina acá. Tampoco podemos llenar a Chile de una manera irresponsable de emprendimiento. Yo creo que tenemos que generar, por una parte, emprendimiento, y esto es una noticia muy buena para generar y apoyar nuevas empresas, pero no hay que quedarse ahí. Tenemos que apoyar con subsidios. El primer grupo de sociedades que se podrán formar son las de responsabilidad limitada. El resto deberá constituirse en las fechas que establece el sitio web. Más barato y evidentemente más rápido. Esta nueva ley pretende agilizar el proceso de creación de empresas, eliminando así una de las principales piedras de tope de los pequeños y medianos emprendedores. El Rally Dakar tiene todo preparado para su nueva versión 2014 en Sudamérica y su paso por Chile. El problema está en las consecuencias arqueológicas del país. Más de 200 sitios han sido afectados. El Colegio de Arqueólogos pide que la competencia se someta a un estudio de impacto ambiental o que, derechamente, la carrera no pase por suelos nacionales. Es la gran fiesta para los amantes de las ruedas y las tuercas. El Rally Dakar 2014 tiene confirmado su recorrido por Bolivia, Argentina y Chile. Importantes ganancias económicas y un atractivo turístico para los amantes de este deporte. Pero más allá de la parafernalia está el lado B de la competencia, la que se ha transformado en un dolor de cabeza para los ecologistas y arqueólogos. Hace unos meses interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones en contra de la versión del Dakar y pronto comenzarán los alegatos. Acá nos encontramos ante la situación de que se han destruido más de 200 sitios arqueológicos y eso ha sido además subsidiado por el Estado chileno, entonces resulta realmente escandaloso. Aquí debería haber gente que estuviese siendo procesada por los tribunales del crimen por el daño que se ha cometido. Destrucción irreparable a sitios arqueológicos por el paso de vehículos y la basura acumulada desde 2009, cuando el recorrido comenzó a pasar por Chile. Y no existen medidas compensatorias para intentar reparar el daño patrimonial. El Colegio de Arqueólogos busca exigir un estudio de impacto ambiental o que definitivamente la carrera deje de pasar por suelo nacional. A lo menos que se respete la normativa interna, a lo menos que se respete la ley que Chile se ha dado para el respeto de su patrimonio. Es lo mínimo que se puede pedir. Y las cosas se complican a nivel de instituciones gubernamentales. El Consejo de Defensa del Estado, ente que vela por la preservación de sitios arqueológicos, estaría atado de brazos al regular el rally, al ser una actividad que es auspiciada por el Instituto Nacional del Deporte. Acusan quiebre de la legalidad. Hay impunidad, ¿sí? Hay una destrucción enorme, hasta el momento 207 sitios arqueológicos destruidos y el Estado no está tomando ninguna reacción al respecto. Disputa que aún no se cierra y que muestra otra arista del gran desafío del Rally Dakar, más allá de la velocidad y de la adrenalina sobre ruedas. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, volvemos ahora a 20, vamos a seguir leyendo los Twitter porque están bien encendidos, hay varios, así es que vamos a seguir en las redes sociales. Espérenos. Bueno, Selver emitió dos informes respecto de la inscripción electoral de Pablo Longueira que generaron el tenso momento entre el candidato y el periodista Fernando Paulsen en el programa Tolerancia Cero anoche. El candidato aclaró el impasse y el periodista finalmente pidió disculpas por Twitter. Estupefacto quedó Pablo Longueira cuando en plena entrevista en el programa Tolerancia Cero el pasado domingo, el periodista Fernando Paulsen lo increpó respecto de su participación en el plebiscito de 1988. Argumentó que era imposible que hubiese votado por el sí en aquella ocasión, pues su inscripción electoral databa de 1989. Longueira perdió el habla, se le desfiguró la cara y no fue capaz de asegurar si había o no participado en la elección más importante de nuestro país en los últimos 50 años. Si hubiera dicho que no voté, diría que no voté. Ahora me confundiste si voté o no. No voy a mentir si voté o no voté. No voy a faltar a la verdad. No recuerdo no haber votado ese día. Fue el confuso mensaje luego de la pregunta de Paulsen. Siempre pensé que debía una explicación sobre
el único aspecto de su vida en el cual él no había hecho un acto de osadía público, que era juzgar lo que había pasado en la dictadura. Y cuando veo que él aparece en un documento oficial del CERVEL inscribiéndose al año siguiente del plebiscito, yo pensé, te juro, lo pensé genuinamente, esta es la explicación que yo estaba esperando. El entrevistador se respaldó con datos entregados por el Servicio Electoral que registraban como fecha de inscripción del candidato de la UDI el 15 de junio de 1989. El tema fue tan potente que muchos, incluso los opositores, prefirieron hasta restarse de la polémica y hablar solo lo justo. El candidato tendrá que aclarar sus dichos, ¿no es cierto? Yo lo vi igual que tú, me sorprendió igual que tú. No tengo opinión. No sé cuál es la circunstancia ni la situación. Espero que el ministro aclare esta situación, pero no tengo una opinión respecto de una pregunta de esa magnitud. Él tendrá que aclarar esa situación. Con la llegada del lunes y rápidamente, Longueira se defendió, aunque con la credibilidad ya bastante estropeada, y aclaró que su inscripción efectivamente databa de 1987. Y la fecha entregada por Paulsen correspondía al primer traslado. Una confusión que además aparece avalada por el CERVEL y firmada en ambos casos por la directora del servicio. Paulsen aseguró que no tiene problemas en pedir perdón al candidato, pero exige que se aclare la doble información entregada por el servicio electoral. Yo no tengo ningún problema en pedirle disculpas a Pablo Longueira si yo creí una información de un documento oficial de una institución de la República y por eso eventualmente le afecté la imagen. No tengo ningún problema, pero para eso me tienen que decir cuál de las dos informaciones firmadas por la misma persona respecto de la misma conducta es la correcta. La Alianza defendió a Longueira y aseguró que exigirán una investigación en el CERVEL para aclarar lo ocurrido. Y el Servicio Electoral así lo ha ratificado hoy día, en términos clarísimos, que Pablo Longueira está inscrito en los registros electorales desde el 26 de noviembre de 1987. Sí sé que votó, lo acaba de confirmar don Patricio Melero, y tenía su inscripción vigente. Simplemente parece que hubo una mala información por parte de los periodistas que nos entrevistaban. Pablo Longueira estuvo inscrito antes de del plebiscito del año 88, y yo creo que ese es el punto. Y claramente, insisto, festinar con él no corresponde a que claramente el CERVEL se equivocó y entregó una mala información, y el CERVEL tendrá que darle la respuesta a ustedes. El fuerte encontrón que aún arde en las redes sociales finalizó con información por parte del CERVEL que aún no se entiende, disculpas por parte de Paulsen y exigencias al servicio, y la credibilidad del nuevo candidato presidencial de la UDI dañada por lo que muchos adherentes al candidato vieron como un ataque malintencionado, mientras que el conductor de televisión describió como el planteamiento de una duda periodística que ahora el CERVEL deberá aclarar. Bueno, ahí estaba la nota nuevamente, porque la verdad es que está incendiado el Twitter con este tema, todos opinando, y una cosa solo para avanzar. Hubo una última información que venía del CERVEL señalando que hay una investigación interna para señalar por qué hubo un error al entregar información oficial, y señalando que la segunda información, o sea, la que se le dio hoy día a Pablo Longueira y a otras personas que también se les puso mal en la primera información oficial, la fecha en que se habían inscrito, se arregló. Y Fernando Paulsen, a través del Twitter, ofreció disculpas. Beatriz González, arroba ahora 20 la red, dice: así como están las cosas, es más probable que un presidencial le nos mienta que una equivocación del CERVEL. Washington Aliaga, hace un tiempo se mostró un prototipo de carnet de identidad que tenía una estrella de David. ¿Ese es el modelo propuesto en esta oportunidad? Pregunta Alejandro Guzmán, dice: ¿qué pasaría si el CERVEL emite un certificado con fines judiciales? ¿Los jueces podrían castigar a alguien por error? Ojo. Engel Roberts Robles dice: los daños de la biodiversidad por Dakar fueron reclamados por entes ambientales luego de la primera edición. El dinero ganó. Mario Aníbal Reyes: un deporte sobre ruedas que destruye nuestra arqueología debe marcar su ruta y así evitar destruir el patrimonio nacional. Fernando Bustovich dice: ¿Canet con chip no les parece extraño? Esto todo calza pollo, agrega. Juanjo Muñoz dice: otra cosa es con guitarra, dicen. En todo caso, pensé que se había retirado por fracaso de primarias. Clase Media Chile dice: ¿por qué no leen los comentarios contrarios a sus opiniones? Sí, leemos muchos comentarios, varios que son contrarios también. Lo que no hacemos es leer los trolls, o sea, que repiten, 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 o los que tienen garabatos, eso los dejamos afuera. Fred Espinosa dice: del INE a la UDI y ahora el CERVEL, ¿alguien duda del poder de los medios de comunicación y de los periodistas? Me apoyo a Paulsen. Parte de lo que nos llegó, arroba hora 20 la red. Sí, y a don Carlos Larraín, ¿no? Que no nos echa la culpa a nosotros. O sea, perdón, Fernando Paulsen hizo la pega. Y lo voy a reiterar tal cual como lo dije ayer en Twitter y lo voy a seguir diciendo. Hizo la pega
porque le saltó un fusible. Y a los periodistas, cuando nos salta un fusible, tenemos que hacer la pega. Él tenía un documento oficial del servicio electoral, firmado por la directora subrogante Elizabeth Cabrera. ¿A dónde voy a ir a rechequear eso si no es al mismo Cervel? ¿A la UDI? No, porque alerto al invitado. ¿Y por qué vas a alertar al invitado? Porque modestamente soy de la misma escuela de Paulsen. Opino exactamente lo mismo que él. Tú no puedes entregarle un cuestionario a ningún entrevistado, sea el presidente de la República o sea un ciudadano de a pie, porque te quita total y absoluta independencia. Él lo que hizo es contrastar una información que le estaba entregando un candidato presidencial en un programa de televisión en directo con una información oficial del Cervel. Y yo quería ir un poco más allá de Fernando Paulsen. ¿Qué me dice a mí que lo que leyó ayer era equivocado y lo que se corrigió hoy era lo correcto? A mí eso no me lo dice absolutamente nada. Nos vamos, Beatriz. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos, por escribir. Todavía siguen llegando Twitter al programa. Hasta mañana. Chao, chao.